Os pondría la banda sonora de verdad de cuando esto salía en la televisión española y se me ponen los putos pelos de punta. Pero no quiero que me salte el copyright. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo. Cuando yo tenía 4, 5, 6, 7 años, no recuerdo exactamente, pero para mí este juego era la puta polla, o mejor dicho, esta serie era la fucking shit. Ya está, tío. Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al primer vídeo de Captain Tsubasa, Oliver y Benji, Rise of New Champion. Tengo un hype monumental. El juego es de Bandai Namco, ¿vale? Acepto todo. Es que me da igual, aunque me digan, te tienes que poner en pelotas para grabar. Acepto también. Acepto todo. Recuerdo cuando tardábamos 7 capítulos. Conoció a dos personas que cambiarían su vida. Una de ellas era la estrella del fútbol brasileño Roberto Hongo, tío. Roberto Cediño era, ¿no? Y la otra, el talentoso portero Genzo Wakabayashi, que realmente era Benji. Qué pena, tío, que no tenga los nombres de cada región, tío. Eso no me gusta, tío. Qué pena, tío. Hace ya 4 años de todo aquello en lo que he superado innumerables retos por el camino. Pero ahora ha llegado el momento de demostrar quién es. Es Tsubasa Ozora. Captain Tsubasa Oliver Atom. Me da pena, tío. Me da pena porque no recuerdo el nombre de todo el mundo y no lo voy a poder llamar por su nombre. Pero para mí, esta serie, tío, marcó. Marcó todo. Es decir, marcó todo. Recuerdo perfectamente. 4 capítulos para llegar a la puerta. Que lo mismo no se marcaba gol. Pero cuando el campo era así en plan. ¿Hola? ¿What the hell? Vale, parece que tenemos las pantallas de carga eternas, como siempre, ¿vale? En la línea. En la línea de hoy en día, del año 2020. No. Vamos a ver. El partido empieza pronto. ¿Estás preparado? Vamos allá. Me gusta esa mirada que tienes. Vale, vamos. Qué pena que no esté en español, tío. Qué puta pena que no esté. Por fin ha llegado el partido que todos estábamos esperando. La final del primer torneo mundial de juveniles se disputa en Estados Unidos entre Japón y Alemania. ¿Cuál de estos dos equipos hará con el campeonato del mundo? Los jugadores de ambos conjuntos ya están sobre el terreno de juego. El delantero estrella del orgullo de Japón. ¡Oh, tío! Es que no me acuerdo el nombre, tío. El portero, Benji. No me acuerdo el nombre, tío. Y me acuerdo del tiro del dragón. Este era Tommy, ¿no? No me acuerdo de todos los nombres, tío. Y una nueva estrella, que ese supuestamente sí seré yo, ¿no? Al líder del equipo, nuestro capitán. Oliver Atom. Este torneo empezó a idearse tras la cancelación del torneo internacional de juveniles de Francia. No me acuerdo, tío. Este era también un portero, ¿no? Pero toda la sorpresa de este giro, los chicos la oportunidad de brillar en un escenario de mayor calibre. Ha llegado la hora. Mira, ahí está Roberto Cediño. Alto del campo y liderado por el joven emperador Karl-Heinz Schneider. Se encuentra el juvenil de Alemania. Es tu momento, Tsubasa. Tsubasa. Haz que nuestros sueños sean del viento, que explore tus alas y te ayude a conquistar el mundo. Tsubasa.
Venga, vamos allá, equipo. Pulsa aquí para sacar del centro y que empiece el partido. Vale. Se mueve, tío, como los juegos de las arcades antiguas, tío. Marca más goles que tu rival para ganar. Regatear con tal y haz pases cortos para superar a tu rival. ¡No! Hace falta espíritu para realizar acciones. Cada acción consume barra de espíritu. Se recupera poco a poco mientras te mueves sin usar movimientos especiales. Vale. Mantén pulsado R1 mientras regatea. Para usar regate rápido, aún más veloz. Vale. Y cuando chuto, pulsa R2 mientras regatea para activar movimiento de regate único. Los regates rápidos y movimientos de regate sirven para superar rivales. Vale. Es como el cansancio. ¡Oh, qué bueno! Pulsa R1 cuando entres en contacto con un rival para activar la entrada rápida. Si sale bien, le puedes robar el balón, ¿vale? Pero quiero luchar, tío. Quiero chutar, cojones. No sé cuándo narices voy a chutar. Barra de tiro. La barra de tiro representa la potencia de un pase al hueco. Pase largo o tiro. En cada una de las acciones, cuanto más mantenga el botón, mayor será la potencia del golpe. ¿Vale? Cuando tengas el balón para tirar a la portería, al cuadrado. Si llenas el máximo de la barra de tiro, puedes activar el movimiento de tiro. La barra de espíritu está prácticamente llena. Los movimientos de tiro varían según el jugador. En la mitad inferior de la pantalla hay un minimapa. Pulsa X para pasársela a Tsubasa. Quien aparece destacado, mantén cuadrado para activar un movimiento de tiro. ¿Vale? A ver. Soy yo, Tsubasa ya, cojones. ¡Qué puta locura de juego, chaval! ¡Qué puta pasada, hermano! Y es gol de juvenil de Japón. Se pone por delante del combinado germano. Muy bien, hay que seguir así. ¡Vamos! Solo es un gol, pero significa muchísimo. Ha nacido una nueva leyenda juvenil. ¿Qué digo juvenil? Una leyenda del fútbol japonés. El futuro ya está aquí. Tsubasa, ¿vale? Todos. Solo han pasado unos meses, pero te parece tan lejano y cercano a la vez. ¿Cómo olvidar algo así? El campeonato nacional de secundaria, el torneo que transforma a esos chicos en los increíbles jugadores que son ahora. ¡Qué guapo, tío, este puto juego de fútbol, tío! Ya puedes usar estos balones. Vale. Ya puedes escuchar los temas musicales. Me da igual, no quiero música. Recuerdo uno, Tsubasa, la promesa del fútbol. Ya puedes ver estos vídeos. Vale. Ya puedes cambiar las celebraciones. Vale. Ya puedes usar las botas personalizadas. Perfecto. Ya puedes elegir estas equipaciones en equipo editado. Perfecto. Vamos a hacer... no vamos a jugar contra gente. Vamos a hacer el viaje. Vale. Ya se puede jugar dos campañas. Episodio Tsubasa y episodio Nuevo Eren. Yo voy a hacer el modo campaña, ¿vale? El viaje es un modo para un jugador que permite vivir dos historias distintas. Siga Tsubasa por la emocionante competición del Campeonato Nacional de Secundaria en episodio Tsubasa. O entrena a tu propio héroe en la historia original del episodio Nuevo Héroe. Ambas historias, los ajustes de partido están optimizados para encajar con la historia y no se pueden cambiar. Es ideal para nuevos jugadores que necesitan adaptarse al juego. Mientras que episodio Nuevo Héroe es para aquellos que son con más experiencia. Yo voy a jugar como episodio Tsubasa. Es lo que quiero. Sanae Nakazawa. No me acuerdo el nombre, tío. No me acuerdo el nombre, loco. Conocida como la gran hermana por su buena actitud, animada Tsubasa desde la grada y ahora colabora con... Vale. Vamos. Con eso ya van 15 carreras de metro. Capitán de secundaria. Perfecto. Vamos, bueno, un respiro y preparado para el equipo de entrenamiento. Vale, centrocampista. De acuerdo. ¿Esto de inicio automático qué es? No sé, tío. No os oigo, con más energía. Vale. No me puedo creer que se haya llegado el campeonato nacional de verano.
Allí Metaki. Si repetimos en este año, seremos los precampeones tricampeones nacionales. Que no me acuerdo del nombre real, tío, qué putada. Estaría muy bien terminar el curso sin perder un solo partido. Este era el Chunguela. Y este el Mostrenco. Sigue así, nada puede relajarse. Buen trabajo, chicos. Seguro que estáis empanados de sudor. He traído toalla, gracias. La casa parece cambiada. ¿Verdad que sí? En el colegio era el líder de la animadora. ¿Dónde está toda esta energía? Bueno, no más comedia. Me encantaba el tío de un diente, ¿sabes? Con un diente, loco. Toma tu toalla, Tsubasa. ¡Arigatou! ¿Por qué se queda Tsubasa con la toalla nueva? ¿Qué? Venga ya, yo también quiero una toalla nueva. Va. Ya vale, tranquilízate. Toma, en toda la cara. ¿Tsubasa? ¿Takeshi? ¿Furuoya? Ya está aquí. El señor Takashi. Está esperando, voy a saludarlo. Vale. ¿Quién es ese Takagiri? Esa es la ciudad de la japonesa de fútbol. Siempre se ha interesado por Tsubasa desde el principio. Tsubasa debe mucho. ¿Recuerda que Tsubasa fue al campeonato de entrenamiento especial de primavera? Pues fue gracias a él. Vaya. Hola, señor Takagiri. Te veo bien, Tsubasa. Gracias. Venía a decirte que he enviado un vídeo con jugadas tuyas a varios equipos de Brasil. He dicho, ¿y qué han dicho? Pues muchos se han puesto en contacto contigo. Están muy interesados en ti. Algunos ni querían que tuvieras 14 años. Entonces, ¿podría ir a Brasil en cuanto a capa secundaria? Sí. Pero son equipos profesionales. No vas a fiarse en buenas de primera. Y seguro que a tu compañero no le gustará que te marche. Vas a tener que estar preparado. Entiendo, gracias. El mentor de Tsubasa es Roberto Hongo. Delantero central de la selección brasileña. Roberto regresó a Brasil cuando Tsubasa terminó primaria. Sin embargo, decidió... Debido a determinadas circunstancias, no pudo llevarse a Tsubasa con él. Aún así, Tsubasa utilizó este cambio emocional para alcanzar nuevas metas. En la actualidad, bicampeón nacional de secundaria, su destreza ya supera a la de la mayoría de los jugadores del instituto. Señor Takagi. Lo siento, me he quedado en la parra un momento. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirte. Ya nos veremos, pero se acaba de llegar. Soy un hombre ocupado, ya sabes, tengo que viajar por el país. Debo ir a varios sitios y reunirme con gente. De todos modos, quiero que te centres en el campeonato nacional de secundaria. Ya hablaremos luego de Brasil. De acuerdo, tú puedes, Tsubasa. Es la única forma de convertirse en tricampeón. Yo recuerdo que si se convertía en tricampeón ya por fin podía irse a Brasil. Entonces podría ir a Brasil y estoy convencido de que allí llegará lo más alto. Vamos a revolucionar el fútbol japonés. Toma la rienda de la carrera Tsubasa y haremos historia en Japón. Entonces nuestro sueño será realidad. Gana la Copa del Mundo. Bueno, hasta la próxima. Bueno, let's do it, ¿no? Vamos a... Quiero ya un partido de verdad, tío. ¿Ya se ha acabado de hablar? Ajá. Muy bien, de vuelta al partidillo. Yuhu. Tengo ganas de partido ya, de salseo. Tiempo muerto, chicos. ¿Qué habéis hecho este año? ¿Habéis mejorado nada? Aquí está Benji. No, Benji o el portero, ¿no? O el delantero que diga. Pero no es la española, tío. No es el sonido español. Togiro Yuga. Pero este... Es que el nombre no era así, tío. Era... ¿Marlenders? Fue muy bonito. Este año no va a ser igual. Este año contamos con Kawasaki, el portero del primer nivel. Claro, cuentan con Benji. Sabemos que lo más importante del fútbol es no tener mejores jugadores, sino el trabajo en equipo. Este año vamos a darle polvo. Vamos a ganar el campeonato. No vamos a perder contra ti. Sí, ya lo he oído. Aunque ya deberíamos estar acostumbrados a ser un segundón. No me lo puedo creer. Me parece de mal gusto que vayas a estar en el torneo. Estos son los hermanos... Esto es chungo, en serio, no puedo creer que jugara con el Nakatsu cuando estábamos en primaria. ¿Quién es? Hostia, tío, no me acuerdo el nombre, bro. Sí me acuerdo perfectamente de quién es. Pero si son Urabe y Chikishida. Nos vemos dentro del colegio, ¿qué tal andáis, colegas? Estuvimos en el mismo colegio, pero no vamos a tener piedad. ¿Qué has dicho? Ya nos ocupamos los del Otomo. ¿Pero qué? ¿Estáis de broma? Recuerdo muy bien que jugáis con una cura de pensar que podréis ganar a Nakatsu. Muy bien. Quien ha llegado a la hora de demostrarlo. ¡Nita! ¡Vamos allá! ¡Lo pasa a Zora! ¿What? ¿Por qué estoy tan nervioso? Intenta que no nos hagamos con el balón. ¡Vamos! ¿What? ¿Qué? Este era el círculo este... El círculo este de... Del miedo, no sé qué, cómo se llamaba en español, ¿no? Que le hacían la estrella, ¿no? En plan... Le han quitado el balón a Tsubasa. Eran cuatro, pero aún así... Es que se trata de Tsubasa. Nita, toma. La tengo. Allá va. Me tiro del arcón.
¿Pero qué? Ni lo ha visto. Ese tiro ha sido una locura. ¿Lo veis ahora? Este es el poder del Otomo. El campeonato nacional de este año va a ser nuestro. Escúchame bien, Tsubasa. Vamos a borrarte esa sonrisa de la cara en cuanto os borremos del campo en el torneo de la prefectura. Procura no perder antes de la final, ¿vale? Buena suerte, Tsubasa. Ah, sí. Y en cuanto a ti, Yuga, habla demasiado. Ahórrate tanta palabrería para cuando seas el mejor de Japón. Al menos una vez, como yo. Y asegúrate de informar a tu querido discípulo, Takeshi Sagada, ¿vale? Recuérdale cómo lo machaqué en el campeonato nacional de primaria. Venga, volvamos al instituto. Sí. De vuelta, a Otomo. ¿Vais a ir corriendo? Pero si son 30 kilómetros. Sí, corremos distancia del estilo. No es para tanto. ¿Siempre? Llegáis tarde, perdedores. Yo también debería irme, tengo que reunirme con alguien. Hasta luego. Estos chicos son más rápidos de lo que recordaba. Urabe debe ir en serio cuando dice que he estado entrenando a diario. Igual que el disparo de Nita. He sentido como que se entumecía la pierna al detenerlo. El encuentro que tuve con Giwa en primaria me resultó similar. Me pregunto si es lo mismo. El torneo de este año promete estar de lo más reñido. No deje que esto te afecte, Tsubasa. ¿Recuerda? Por aquel entonces, que necesitaron a Nasuna y a otros para ganar. Hicieron falta 4 jugadores para quitarte el balón. Sí, Tsubasa. Bueno, cambio de equipo para la segunda parte del partido. Yo me pongo los del primero y segundo año, los demás al otro equipo. ¿De qué va todo esto? Hacerlo y punto. Vamos a empezar. Jugar, tutorial, tutorial, fundamentos de regates y entradas. Venga, vale, vamos a jugarlo. Dentro de capital de Tsubasa, ganador campeonato nacional con su capacidad para imitar técnicas. Eterna promesa. Pues no sé. Vamos a jugar el tutorial como tal. Ya lo hemos jugado antes. Yo creo que ya lo llevo más o menos manejado. Pero imagino que nos explicará más cosas. Meter uno para regatear más rápido. Puedes esquivar la entrada del rival pulsando círculo. Cambio el espíritu. Vale. Ten cuidado que si tú también el rival está sprintando en el uno, a la hora de enfrentaros perderá el balón. Vale. Vale, tutorial de regate con éxito. Let's go. ¿Esto qué es? Siguiente. Defensa mantén pulsar el 1 para enfrentarte con velocidad. Vale. Impide que regate. Vale. Perfecto. Easy clad, muy fácil. Pulsa el 2 para consumir espíritu. Ten cuidado que si tu rival te alcanza con una entrada durante el movimiento de regate, puedes robarte el balón. Vale. Buah, brutal, tío, ¿eh? Brutal cómo se ve esto, tío. Tiene que haber mejora de habilidades y eso, ¿eh? Cuando esté en defensa, pulsa círculo, ¿verdad? Para activar el movimiento de entrada. Vale. Perfecto, el círculo es, digamos, entrada agresiva. Salir. En principio no voy a hacer más tutoriales, ¿eh? Vamos a ir a hierro y vamos a hacer aunque sea un partidillo. Lo dejamos por aquí, ¿no? La gestión del equipo puede cambiar el titular de forma táctica para hacer cambios en la estadística. Puedes ajustar tu once inicial, posición, muchos apartados en gestionar. Perfecto. Comenzar el partido, gestionar equipo. Vale, es un tipo FIFA, pero de Oliver y Benji. Vamos a ver. ¿Por qué no puedo cambiar a Tsubasa, cojones? A ver, 27, ¿vale? 32. Los medios, 29 y 31. Vale, portero, 46. Y el delantero, 27. Vale, pues ya está. Ya estaría. Comenzar el partido. Let's go. Vamos a hacer este partido y lo dejamos por aquí. Vamos a ver qué tal será, ¿eh? No sé yo
No sé yo qué tal se puede dar la cosa. Vamos al lío. Vale, pases cortos, como siempre, sí, el tutorial de nuevo. Da dos pases cortos. Vale, puedes hacer pase largo con el cuadrado. Para hacer valor. Vale, un pase largo. Triángulo para festejar un pase al hueco. Vale, los controles de FIFA, me gusta. R1 para activar la zona V. Con la barra zona V a tope mientras ataca. ¿What? Cuando hay una zona V activa, todos los compañeros recuperan espíritu más rápido. L2 para activar la zona V. ¿Y eso qué es? El espíritu del portero se recupera cuando el rival logra marcar. El espíritu del portero se... Y al llegar al descanso, ¿vale? El espíritu del portero se va a vaciar con un tiro rival. Cuanto menor sea el espíritu del portero, más probabilidad hay de marcar, ¿vale? ¡No! Pero ¿y el tiro especial, bro? ¡No! ¡Soy gilipollas! ¿Y el tiro especial, tío? No entiendo. ¡No! No sé cuándo narices sale un tiro especial, ¿eh? No lo entiendo. Pasa el balón a Tsubasa. Vale, vale, vale. Tsubasa es el único que ahora mismo puede hacer el ataque especial. Ahora lo entiendo. ¿Dónde está Tsubasa? Vale, Tsubasa es el único que puede hacer el ataque especial. Vale, Tsubasa es el que, entre comillas, por su rango, es el que puede hacer el tiro especial, ¿vale? Estaba intentando llegar con los demás, pero no. Hay que utilizar a los jugadores que tienen tiros especiales. Morisaki. Ahora se le había parado con el pecho. Uy, le está metiendo caña, ¿eh? ¿Qué te pasa, Tsubasa? Eso. ¿Por qué te has vuelto tan agresivo de repente? ¿Sigue dándole vuelta a lo que pasó con Urabe? Me he vuelto un descuidado. He intentado evitarlo, pero me he acostumbrado a ganar. En mi mente no podemos perder. Pero después de lo que acaba de pasar, me he dado cuenta de que no es así. Me he dejado llevar por la arrogancia. Y Urabe no es el único que debe preocuparse. Todos los equipos están mejorando. Todos van por nosotros. Escuchadme, sé que hemos entrenado sin parar durante todo el año. Pero como nos confiemos y pensemos que va a ser un camino de rosas, nos van a derrotar y vamos a quedarnos sin trofeo. ¿Esto es lo que te preocupa? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Eh? Tenemos razón, Tsubasa. Puede que se haya sido demasiado. Y si la única forma de remediarlo es entrenar más. Te damos una palabra, Tsubasa. Estamos contigo, eso es. Somos el Nankatsu. Chicos, hoy muy bien. A por el tercer campeonato. Vamos a tener que dejarnos la piel. ¡Sí! Ya puedes ver todo el recuerdo de vídeo, recuerdo 1, recuerdo 14, recuerdo 16, vale. Pues bueno, gente, vamos a darle por aquí, hemos hecho el tutorial, hemos hecho el primer partido, hemos visto el jueguecito mola y es la leche. Espero que os haya gustado, si es así que deis al like, que compartáis y suscribáis para que pueda llegar a más personas. Y nos vemos en los próximos vídeos, muchísimas gracias a todos y atento que de aquí al martes se vienen muchísimas cosas. Y recordad que estoy haciendo directo en Trovo y tenéis el canal en la descripción. Adiós.